Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Concanaco Servitur, al área de capacitación. El día de hoy tenemos a dos invitados. Tenemos a Héctor Bautista, vicepresidente de Comercio en Pequeño, y tenemos a Teresita Marmolejo. Teresita Marmolejo, ella es, bueno, es empresaria, tiene varios logros empresariales. Uno de ellos fue en el 2015, fue nombrada empresaria del año por Puerto Vallarta, Jalisco, en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco. En el 2015 a 2018 fue presidenta de la Cámara de Comercio de Servicios y Turismo de Puerto Vallarta. En el 2016 recibió un nombramiento como presidenta de Aislo San Juan Diego, Puerto Vallarta. En el 2017 es consejera nacional de la Confederación de Cámaras de Comercio, de nuestra confederación Concanaco Servitur. En el 2018 es candidata y diputada federal de Distrito 5 por el Partido Verde Ecologista. En el 2019 es consejera de la Asociación de Tiendas Departamentales y Servicios. Y bueno, 2019 es conferencista en temas relacionados a emprendimiento e impulso de las mujeres en el ámbito empresarial. Y bueno, tiene también grandes estudios. El último que tiene es una maestría en imagen pública. Cuenta con varios diplomados en creatividad publicitaria. Y bueno, pues le doy la palabra a ambos, a Héctor Bautista inicialmente, que nos presente. Muchísimas gracias, Ray. Muy amable, buenas tardes a todos. Y bueno, pues para mí es un honor el que nos hayan facilitado como pues, varios días en la Confederación, lo cual agradezco a nuestro presidente nacional, al arquitecto José Manuel López Campos, el apoyo. Para que le llevemos a, obviamente a todas las cámaras y a toda la gente que está en sus redes de la Concanaco, así como el Comercio en Pequeño de la Concanaco, pues nos está siguiendo, ¿no? Y obviamente a Saraí, a Ricardo, a toda la gente que hace posible el que estos enlaces estén dando. Y a Teresita, Teresita, buena amiga, que ha estado con nosotros en varios enlaces. Agradezco obviamente a la Canocope Servitur Puerto Vallarta, por el apoyo a nuestro amigo en común, Carlo, que hemos hecho muchas sinergias y hemos hecho varios, pues buenos programas, varias sorpresas que tendremos ahí para toda la gente. Y el cual, Teresita, pues te agradezco, es una gran empresaria, una mujer de mucho empuje. La verdad, lo que hemos podido contactar y lo que hemos podido hacer en esta sinergia de poder ayudar a los empresarios, creo que siempre has estado con esa situación de poder servir. Y eso nos da mucho gusto. Teresita, pues te cedo los micrófonos. Realmente es un gran programa el que hoy vamos a tener. ¿Cuál es el diferenciador que tiene tu empresa a lo como lo tienen todas las demás? Y creo que eso es lo que ahora debemos de estar viendo, ¿no? Estos nuevos cambios, estas nuevas maneras de ver cómo vamos a vender, cómo vamos a estar saliendo, pues es lo que nos hace falta. Entonces, sin más preámbulo, Teresita, muchísimas gracias y te cedo los micrófonos. Gracias, Saraí. Gracias, Confederación. Muchas gracias, muy buenas tardes antes que nada a todas y todos los que nos están escuchando. De verdad que este tema, y bien como bien lo menciona Héctor, es un tema que es un parteaguas a partir de todo lo que estamos viviendo hoy en día, de la situación tan complicada, tanto de salud como económica que está viviendo nuestro México, y por supuesto todo el mundo lo está viviendo, pues hace que tengamos que estar alertas y ver cómo darle solución a diferentes situaciones y qué cosas que anteriormente existían, como era el darle realmente ese valor a nuestro cliente, el buscar cómo satisfacerlo de la mejor manera, pues anteriormente quizá no lo veíamos tan a detalle como es importante hacerlo el día de hoy. Y pues bueno, quiero agradecer nuevamente el apoyo que nos dan y de verdad de manera personal el gusto que tengo de estar nuevamente participando en una conferencia de nuestra Confederación de Cámaras de la Concanaco. Y por supuesto también quiero agradecer a nuestro presidente nacional José Manuel López Campos por abrirnos las puertas y por querer seguir apoyando a estos empresarios que necesitan tener estos espacios para conocer algunas de las alternativas que como empresarios, como empresas, como negocios micro, pequeños, pues pueden llevar a cabo, ¿no? Y quiero agradecer también a mi amigo Carlos Iván, que sin él pues obviamente no estaría yo aquí presente con ustedes. Él
es el presidente de Canacope aquí en Puerto Vallarta, la región, un hombre muy activo, un gran líder, que gracias a toda la estructura de capacitación y de ayuda hacia los comercios que está haciendo en esta zona, pues ha sobresalido de gran manera. Y eso es lo que nos ha motivado a muchos de los empresarios, gente que hemos colaborado en cámaras, a apoyarlo y seguir impulsando esto que tanto necesitan los micro y pequeños empresarios en nuestra región y en todo México. Y por supuesto, Héctor Saday, muchísimas gracias por el apoyo, la presentación, muy amables. De verdad es un gusto estar con ustedes. Y bueno, sin más preámbulo, de verdad quisiera que iniciáramos con este tema. Es un tema que nos debe de preocupar, pero también ocupar, y que creo que tenemos muchas herramientas para salir a flote. Estas estrategias para generar el valor en nuestro negocio van a ser muy claras, muy concisas, y sí me gustaría platicarles de la importancia que es el que le podamos dar ese plus que va a marcar la pauta para que nuestros clientes, nuestros consumidores, volteen, nos vean y digan: yo soy un cliente asiduo, feliz y muy contento de estar participando en una, de ser consumidor de una tienda o de algún lugar de servicios, ¿no? Pero bueno, antes que nada, pues debemos de preguntarnos qué es un valor, ¿no? Sabemos que existen muchos valores y de diferente tipo. Están valores personales, hay valores empresariales, que en este caso los vamos a tocar. Y también, por supuesto, están los valores que día a día pues nos vamos topando en la calle. Dentro de eso está la lealtad, y esa lealtad es la que vamos a tocar muy a fondo, porque es la que necesitamos que tengan nuestros clientes, nuestros consumidores hoy en día hacia nuestra marca. Pero para eso pues no va a ser fácil. Tenemos que ganarnos ese respeto, esa lealtad, esa fidelidad, y pues para eso hay muchas estrategias que con mucho gusto vamos a tocar. Y pues bueno, vamos a hablar de cómo innovar nuestros productos y servicios, lo cual nos va a conllevar que podamos facilitarle al consumidor su vida. Al fin y al cabo, lo que buscamos como consumidores hoy en día es poder tener las cosas fáciles, rápido y de buena calidad. Si como marcas nosotros brindamos ese servicio, brindamos esa atención, créanme y estén seguros que vamos a tener clientes contentos y que van a estar visitándonos constantemente. Tenemos que ahora sí que echarle toda la carne al asador para que realmente esos clientes estén de manera constante con nosotros. Y bueno, nos hemos hecho muchas preguntas en torno a lo que es el valor. Y pues bueno, el primero es cómo generar ese valor de la marca, cómo generarlo para después poder proyectarlo. Para generar un valor en la marca, pues depende de muchas situaciones. Depende de una estructura interna en la cual brindemos primeramente pues ese valor a nuestros colaboradores. Necesitamos hacerlos sentir que están apropiados de nuestra marca para que de esa manera puedan ellos impulsarla de una gran manera. Necesitamos que nuestros colaboradores estén capacitados y tengan toda la mejor intención de dar y de brindar un muy buen servicio de manera rápida, que es lo que busca el cliente, fácil también, y de manera agradable. Necesitamos hoy en día darles buenas noticias a las personas. Lo que menos quiere un consumidor al llegar a una tienda o a un lugar de servicios es pues que te reciban con una cara larga. Entonces, el recibirlos de manera agradable también es algo básico. ¿Cómo crear el valor de la marca dentro de la empresa? Pues hay estrategias, hay metodologías, hay una serie de actividades que se tienen que desarrollar en torno al producto o al servicio compaginado con tu marca, y eso lleva un poquito más de tiempo. En lo que nos vamos a abocar ahorita es en platicarles de qué manera vamos a poder pues brindarle ese servicio y ese valor agregado a los consumidores. Y créanme que cada vez es mucho más sencillo, cada vez es más sencillo poder brindar esos servicios, cada vez es más sencillo crear conciencia en los consumidores, siempre y cuando sepan que lo estamos haciendo de la mejor manera. Nosotros, como empresarios, tenemos que tener muy bien y muy claro la posición que como empresas tenemos hoy en día. Y yo creo que el valor como tal no tiene que quedar atrás. La empresa que hoy en día, el negocio que hoy en día no trabaja sobre una línea de valores, difícilmente va a lograr que el consumidor tenga un arraigo.
actualmente y por las situaciones que estamos viviendo, movemos, aparte de productos, movemos emociones, movemos actividades en las que anteriormente no estábamos acostumbrados en fijarnos ni en dirigir nuestro esfuerzo mercadológico, etcétera. Y ahora tenemos que trabajar mucho con las emociones, porque, como lo comentaba, la gente necesita buenas noticias. La gente necesita buena actitud y la gente necesita muy buenos productos y muy buenos servicios. Hoy en día, el consumidor va a ir a invertir su dinero, que le está costando mucho trabajo o mucho más trabajo que en meses pasados o en un par de años atrás, y va a invertirlo en un lugar de manera organizada, va a estar analizando puntualmente todas y cada una de las acciones que va a hacer con su dinero. Y es por eso que nosotros tenemos que empezar a desarrollar estrategias para que se queden con nosotros, pero que nosotros también les podamos ofrecer todo lo que esté a nuestro alcance de la mejor manera. Y bueno, yo sí quiero tocarles el tema de 5 estrategias que vamos a puntualizar, porque sobre eso vamos a marcar la lealtad del consumidor. Las empresas y las compañías establecen diferentes tipos de estrategias y, pues bueno, para ejecutarlas se necesita un orden. Necesitamos un orden, necesitamos una congruencia entre lo que somos como empresa y lo que vamos a dar a conocer. ¿Por qué? Porque es muy importante que en el momento en que nosotros empezamos a dirigir una campaña para generar un valor y hacia afuera, ese momento en el que este cliente, este consumidor, llamamos su atención con esta publicidad, y en el momento que llega a nuestras instalaciones, recibe un servicio y una atención, y no es lo que nosotros prometimos, en ese momento estamos en un gran error, porque vamos a perder un cliente y ese cliente nos va a costar mucho más trabajo regresarlo. Entonces, sí es muy importante que seamos muy congruentes con el producto o el servicio que vamos a ofrecer. Tener que dar el valor a cada acción, eso es lo que nos va a hacer trabajar de una manera muy específica, muy dirigida, muy real, porque los ciudadanos, los consumidores, la verdad es que lo último que quieren ahorita es algo que no esté a la par con ellos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que son clientes potenciales, clientes prospectos, los que podemos nosotros tocar fibras y hacer que vengan hacia nosotros. Pero pues sobre eso tenemos que trabajar la estrategia. Sabemos que ante cualquier problemática, pues lo primero que tiene que hacer una empresa es aceptar errores. Y en este proceso de comenzar con una línea de trabajo, de definir valores y apoyos hacia la empresa, también es cierto que se van a topar con varios errores. Esos errores no son para que pues estén ustedes mismos diciendo es que porque los cometí, al contrario, es un proceso de aprendizaje empresarial y es un proceso en el que vamos a aprender a qué sí y qué no es lo que debemos de hacer durante este plazo, ¿no? Y lo que sí es importante es que en el momento en el que quieran empezar a fijar los valores de su empresa, es que los visualicen a largo plazo. Estos valores de empresa hacia el consumidor se van a ver reflejados, algunos quizá a corto plazo, pero nuestra línea principal de acción es fijarlos hacia largo plazo, porque es cuando va a empezar a impulsarse mucho más el crecimiento de tu empresa, llevando un seguimiento constante y puntual. Y bueno, me gustaría comentarles que dentro de las 5 estrategias principales para generar una mayor asertividad hacia el consumidor, está como número 1, pero no la más importante, es el consultar a los clientes. Muchas veces nosotros damos por hecho que les gusta, que no les gusta, si prefieren un tono, si prefieren otro, cuando realmente lo que tenemos que hacer es primeramente conocer el mercado al que vamos dirigido, conocer a nuestro cliente, saber si tenemos clientes que prefieren un descuento, si prefieren un 2x1 o alguna promoción, o si tenemos clientes que en lugar de eso prefieran comparar el valor del precio al verlo alto, pero porque ellos creen y puede ser que la calidad y el servicio es mucho mejor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir claramente cuál es la necesidad principal que tienen nuestros clientes, qué es lo que quieren, qué es lo que buscan,
que realmente conocerlos. Y para eso hay muchas herramientas. Están encuestas, ya pueden ser presenciales el día que te visiten la tienda, o ya puede ser en el momento en el que te dejen alguna base de datos, enviar un mail y que con tiempo contesten algunas preguntas. Puede ser también de manera indirecta con algunas que otras preguntas ahí un poco ocultas y que nos puedan ayudar después a entenderlos, a conocerlos. Y en base a eso y bajo ese criterio, pues ya definir mucho la línea del producto. Definir si nuestro producto tiene que tener un valor elevado o definir si nuestro producto tiene que estar trabajándose constantemente con promociones. Y promociones hay una gran variedad. Hay un sinfín de alternativas para fijar promociones. Pueden ser promociones con bancos, tarjetas a meses sin intereses. Pueden ser promociones del 2x1, del 3x2. Pueden ser descuentos fijos, 10, 20, 30, 15, etcétera. Realmente hay muchas alternativas para poder darle ese gusto y esa satisfacción al cliente. Y viceversa, si es un cliente que prefiere precio y calidad, que no siempre los descuentos significa que no haya calidad, pero en un buen precio también sabemos que podemos incrementar esa posibilidad de mejorar la calidad, ¿no? Entonces, definitivamente, el consultar con los clientes, el hablar con los clientes, el conocerlos, va a ser esencial para que nosotros podamos tener de manera clara un objetivo claro hacia dónde vamos, ¿no? Y, por supuesto, hay que recordar siempre innovar. Ese es otro punto importante. No por nada dicen que renuévate o muere, ¿no? En este caso, es importantísimo que las empresas vayan renovándose en todos los sentidos, desde capacitación con el personal, eso es renovarse, desde instalaciones, estar haciéndole algunas adaptaciones día a día a tus oficinas, a tu empresa, a tu tienda, etcétera. Y por supuesto, también tenemos que innovar en nuestros productos. Si bien es cierto que hoy en día un producto puede ser excelente, lo que sí es cierto también es que el día de mañana ese producto ya no puede tener los mismos resultados. ¿Por qué? Porque la tendencia de consumo va cambiando. La tendencia de consumo día a día va dando unos giros, unos vuelcos increíbles. Entonces, lo que hoy nos funciona, mañana puede no funcionar o puede no gustar. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante que estemos innovando y que estemos dándole pues una refrescada a nuestros productos, porque tenemos que recordar que también pues la comunicación con los clientes va a ser importante. Y cuando hay renovación, cuando hay alguna sensación de que se refrescó la marca, de que se refrescó el producto, pues eso hace no solo que esos clientes cautivos que ya tienes sigan ahí, sino que también esos clientes que aún no han volteado a tu marca les puedas llamar la atención. Entonces, innovar es otro de los puntos esenciales que se tiene que trabajar y que se pueden implementar. Otro de los puntos, no me van a dejar mentir, es la atención de primera. Como les comentaba al inicio, los consumidores hoy en día, cuando van a comprar lo que sea, están viviendo una experiencia de compra. Entonces, saben que van a gastar dinero, ese dinero que cuesta mucho trabajo, ese dinero que quizá tienes que sopesar si iba a ser para una cosa o para otra. Eso, ellos, en el momento que llegaron a tu tienda, ya hicieron un análisis de la necesidad que tienen. Entonces, no hay que defraudarlos. Lo menos que podemos hacer es tratarlos bien, tenerles una atención de primera. Creo que principalmente el buen servicio y la atención personalizada es lo que hace que nosotros como consumidores decidamos a dónde ir y a dónde no. Si bien es cierto, no me van a dejar mentir algunos. Cuando sabemos que hay un sitio específico en donde ya conocen nuestro nombre, en donde ya conocen qué nos gusta comer, qué nos gusta comprar de ropa, conocen nuestros gustos, se siente bien, y eso ayuda en gran manera a que el cliente sienta agradable el ambiente, a que se sienta involucrado en el ambiente, y por supuesto que les ayude a estar como mucho más centrados en su consumo, pero también ayuda a que sea mucho más fácil. Tiene que ser agradable, tiene que ser fácil. En el momento que ya conoces a tu cliente o le das una atención
de primera, haces todo mucho más fácil, tanto para ti como vendedor o como área de ventas, como para el cliente. El cliente, mientras más alternativas le des, mientras más le facilites las cosas, va a estar más encantado. Y bueno, yo creo que algo que también ahorita tiene que marcar una pauta importante es el tiempo. Si nosotros les podemos ofrecer rapidez, la rapidez ahora es un plus, es un valor de los más importantes que podemos brindarle a los consumidores. El tema del tiempo es esencial y pues todos lo vivimos, cada vez tenemos más tiempo para nosotros como personas, o nos la pasamos en el trabajo o haciendo actividades en conjunto con la familia, pero como seres humanos que vamos a consumir, cada vez tenemos menos tiempo. Entonces, ¿qué buscamos? Sí, que sea agradable el consumo, que sea fácil y que sea de manera rápida. No por nada los servicios que dan un servicio o una atención rápida, pues tienen un mayor volumen de consumidores y eso puede ayudar a generar una mayor venta. Y pues bueno, voy a tocarles un tema que en lo personal a mí me apasiona mucho porque es mi área, el tema del marketing inteligente, que también es un plus, es un valor agregado al consumidor, es algo que tenemos que trabajar muy bien. El marketing como tal es, sin lugar a duda, la mejor herramienta para captar la atención de nuestros clientes. Pero, como bien lo decimos, tiene que ser un marketing inteligente, un marketing que realmente vaya dirigido hacia quien nosotros necesitamos. Yo siempre he dicho que no hay medio malo, medio de comunicación malo, simplemente está mal dirigida nuestra publicidad. Entonces, en este sentido, sí es importante que dentro de los valores que empecemos a trabajar, pues estemos muy conscientes de, si ya vimos qué es lo que busca nuestro cliente, cómo le gusta el servicio, la atención, pues en base a eso vamos a definir criterios de si es algún género en específico, si son edades en específicas, si tienen preferencias en específico, y en base a eso vamos a identificar en el budget de medios qué es lo que realmente nos va a funcionar para que el dinero invertido realmente sea una inversión y no sea una pérdida. Lamentablemente, muchos micro, pequeños y medianos empresarios han visto la publicidad como un gasto. Y eso ha sido porque no ha estado pues dirigido por profesionales que conozcan hacia dónde te tienes que dirigir en cuestión de tus recursos de marketing, tus recursos de medios de comunicación, qué estrategias creativas tienes que implementar. Y es por eso que es sumamente importante empezar a desarrollar un marketing inteligente en el cual lo basemos en el conocimiento de nuestro consumidor, dentro de las bondades que tenemos como marca, de productos, servicios que manejamos, conocerlos perfectamente para sobre eso y en base a eso explotarlo de la mejor manera, ¿no? Y bueno, sí es importante que hagamos hincapié en que los elementos del marketing le dan un valor importante al producto. Actualmente, de verdad, un buen marketing puede marcar la diferencia y le da un valor agregado a tu marca, a tu producto, a tu servicio, si lo sabes implementar de la mejor manera. Y bueno, pues encontrar lo que hace falta en el mercado no ha sido fácil. Los consumidores cada vez tienen más alternativas y creo que esa parte es importante para poder diferenciarla. Hay que diferenciar nuestra marca de una tienda o de otra tienda que maneje un producto similar o un servicio similar. Y en base a ello, pues, es necesario que conozcamos a nuestra competencia. Conocer a nuestra competencia nos da un valor agregado como empresa. Nos da un valor agregado porque sabemos qué le duele o qué no le duele, qué le falta y qué es lo que no le hace falta. Y en base a eso, y conociendo las necesidades de nuestros consumidores, sabremos si hay algo que nosotros podemos implementar de manera puntual y pues ahora sí que bajo una estrategia definida, ¿no? Tenemos que buscar, por supuesto, siempre nuestro objetivo, ese objetivo a seguir es nada más buscar la satisfacción del cliente y en base a eso, pues, dirigir todo lo demás. Y bueno, para eso existen organizaciones que le dan una creación al valor importante a la empresa. Hay organismos que estudian, analizan de manera estadística todos y cada una de las acciones y el comportamiento de un consumidor.
en base a las necesidades, en base a los gustos, en base a las edades, en base a los géneros. Y creo que es importante que uno como empresa podamos de alguna manera pues tener acceso a información que nos va a ayudar a definir mucho la línea de orientación hacia dónde vamos. Nos va a permitir lograr un alcance de consumidores que anteriormente no teníamos. Y bueno, recordemos también que hay metodologías y procesos que se tienen que trabajar, que se tienen que implementar y que definitivamente creo que vale la pena trabajarlos de la mano con gente profesional. ¿Por qué? Porque también eso es una inversión, pero es una inversión que vale la pena y que, como lo mencionábamos anteriormente, el fijarnos objetivos, el buscar las estrategias para generar un valor de la marca hacia el consumidor, pues lleva un tiempo, es un periodo, y dentro de ese periodo está justamente este proceso, el proceso de buscar el apoyo de profesionales para que nos orienten, nos capaciten, nos ayuden con todo este proceso, porque puede ser, si no tienes nada de información de tu empresa y de tu consumidor y solo has vendido por vender y te ha ido bien porque Dios es muy grande, pero no realmente se han dado pues los números como pudieras tenerlos de la mejor manera, creo que vale la pena que haya una inversión también en este ámbito. Y bueno, eso es mediante alguna... Hay agencias, hay estrategas de consultoría, etcétera, que pueden ayudarlos y que pueden realmente darle un valor adicional a tu producto y servicio, y pues definitivamente pues va a facilitar todas las demás opciones y procesos con el fin de generar un mayor rendimiento y utilidad en tu empresa. Y pues el marketing y el valor hacia los clientes es muy importante. Definitivamente una de las estrategias más llamativas que son diseñadas para automatizar todos los procesos del cómo sí hacer que la gente llegue, nos encuentre y que se vaya contento con su compra, tiene que ver muchísimo con el marketing. Y pues cada una de las estrategias que se apliquen serán seguramente bajo un estudio minucioso bien recibidas por el consumidor. Ahora sí que en la actualidad no hay marca que no segmente a sus clientes. No hay marca exitosa que no conozca realmente a sus clientes, que no analice, que no tome medidas, que no haga una estructura en la cual se determine el ciclo de la vida de su cliente. Tenemos clientes que sabemos que van a ser muy recurrentes porque buscan siempre un producto que sabemos que es cíclico, entonces compras el producto y el producto tiene un mes de utilidad. Termina y sabes que regresa ese cliente. Pero hay productos o hay servicios que si no se le dio la atención, no se hizo el servicio como se tenía que hacer, lamentablemente el ciclo de vida de ese consumidor va a decaer. Y para eso es importante también definir de manera mercadológica bajo una estructura cómo es que vamos a retener a ese cliente con un valor agregado, ¿no? Y pues bueno, hoy como marca pues puedes usar muchísimas formas para implementar un acercamiento con los consumidores. Cada día el hecho de tener internet nos facilita con muchas herramientas el poder generar una empatía mucho mayor con el consumidor. Tenemos la opción de enviar mailings, de tener acercamiento por correo electrónico. Tenemos también la opción del marketing digital, que ya se está usando y que, pues, yo creo que no hay gente que no tenga una paginita o por lo menos en alguna red social. Tenemos la opción del telemarketing, que también es esencial para muchas de las empresas y más los que se encargan de cosas de bienes raíces, etcétera. Y, por supuesto, el uso del sitio web, ese difícilmente va a pasar de moda porque cada vez las páginas web, van a implementar estrategias que generen un mayor rendimiento y una mayor circulación dentro de sus páginas. En las páginas web ya puedes ingresar, en los sitios web puedes ingresar, puedes hacer compras, puedes ver catálogos, puedes contactarte directamente con el cliente o con el proveedor en este caso, puedes salir de muchísimas dudas, puedes conocer inclusive la opinión de gente que consumió ese servicio. Entonces, en base a eso, tú vives una experiencia de un tercero y te das cuenta que quizá ese producto, ese servicio y la atención de ese trato pues ha sido buena o no. Entonces,
definitivamente como herramientas de marketing tenemos muchas alternativas que de verdad debemos de considerar. Y pues bueno, yo creo que es momento de verdad de crear un negocio digital y a diferencia del físico. Hoy lo vivimos, hoy lo estamos viviendo, lo hemos vivido ya por 3 meses, un poco más, con el tema de la pandemia. Yo aplaudo de verdad el esfuerzo que muchos microempresarios están haciendo de implementar este tipo de herramientas, porque no es fácil. Nosotros mismos en mi empresa tuvimos que hacerlo. No es sencillo, pero tampoco es imposible. Y creo que el iniciar con una manera de trabajo digital, con una manera de trabajo en la que podamos tener presencia en redes, venta en redes, buscar esas páginas que te acercan miles de productos y que dentro de ellos está el tuyo, yo creo que es importante. No dejar atrás el valor del tema físico, porque también como consumidores pues necesitamos ese acercamiento y hay de todo tipo de consumidores, hay gente que es kinestésica, hay gente que necesita diferentes cosas. Y gente que dice, pues es que yo necesito ir y tocar y conocer el producto o conocer el servicio que voy a obtener, ¿no? Entonces, sí hay muchas oportunidades todavía para el negocio físico, pero si bien es cierto que las tendencias están inclinando mucho hacia el electrónico, es por ello que hoy más que nunca creo, y no me van a dejar mentir muchos de los expertos, que es importante generar ventas en línea. Y para eso pues hay que prepararse, hay que preparar todo el área digital de tu empresa, de tu entorno. Y hay que hacerlo de manera coordinada, muy conscientes de que nuestro producto o servicio puede ser visto por muchos más consumidores, sabiéndolo aplicar de manera puntual. La tendencia de consumo ya no volverá a ser la misma. Como bien lo dicen, los que esperan realmente volver a la normalidad a la que teníamos hace 3-4 meses, olvídenlo, por eso se está llamando que vamos a volver a una nueva normalidad. Y es que es verdad, nunca volverá a ser lo mismo el consumo. Seguramente en unos 2, 3 años, 5, ya estaremos acostumbrados a esta dinámica, pero lamentablemente en el tema comercial y visto por expertos, la tendencia de consumo va a estar oscilando muchísimo hacia, o inclinándose muchísimo hacia el tema digital. Y es por eso que es importante, y sé que se los han dicho en muchísimas webinars, y se los tenemos que decir porque de verdad tienen que sobrevivir muchísimas empresas, pero también tienen que vivir la experiencia digital. Y para eso pues hay que animarse y dar ese paso, ¿no? Y pues es por eso que es el momento de utilizar el proceso personalizado del marketing digital. Y que también se puede solicitar el apoyo de diferentes áreas de comunicación, diferentes expertos en el tema. Creo que México tiene mucho talento y ustedes, en su entorno seguramente, de cualquier parte de la República que seguramente nos están viendo, pues tendrán algún conocido que actualmente ya se dedique a llevar el manejo de redes sociales, a implementar estrategias de mercadeo digital, y que de alguna manera pues empiecen a impulsar sus negocios mediante esta línea de acción. Y bueno, pues si afecta el marketing, mucha gente se pregunta si el marketing digital afecta al cliente. Como les comentaba, hay gente que o consumidores que sí necesitan ir físicamente y ver el producto o servicio. Pero ahora en la actualidad somos más los que necesitamos también la facilidad de que nos acerquen los productos y servicios. Entonces, en lo que terminamos como consumidores de acostumbrarnos a esta tendencia, seguramente quizá puede ser un poco molesto, difícil, complicado entender los procesos de las compras digitales y de utilizar un marketing en redes sociales, de manera digital o por vía internet, en cualquiera de las páginas o de los buscadores. Pero sí es importante también mencionar que tarde o temprano pues vamos a tener que dar seguimiento a estas estrategias. Actualmente la marca tiene que dar un vuelco a una reestructuración de mercadotecnia, tiene que haber un valor agregado, tiene que haber estrategias diferentes y por supuesto tenemos que recordar que el marketing nos permite buscar la fidelidad del consumidor.
si lo dirigimos bien, si buscamos estrategias en las cuales nuestra marca no lastime visualmente al consumidor, al contrario, buscarles alternativas de esparcimiento visual en este caso, nuestra publicidad, si pudiera ser limpia, puede ser atractiva hacia el consumidor y de esta manera, pues, tocar esas fibras, ¿no? Obviamente, y regresando un poquito hacia atrás, el hecho de que conozcamos a nuestro consumidor nos va a poder ayudar a definir la línea de acción que debemos de tomar en cuestión de línea gráfica, en cuestión de hacia dónde dirigimos los recursos que se van a destinar para la implementación. Y también recordar que, pues, no debemos de olvidar que siguen existiendo los medios tradicionales. Yo creo que los medios tradicionales son muy buenos si los sabemos utilizar. Hay lugares, hay ciudades grandes en las que quizá algún medio tradicional ya no es tan funcional como lo son en las ciudades pequeñas, en los pueblos, pero que sabiéndolo orientar, dependiendo en dónde se encuentre tu negocio, pues puede ser todavía muy, muy funcional, ¿no? Aquí en Puerto Vallarta es una ciudad que todavía trabaja mucho con los medios tradicionales, y yo creo que la tendencia en ciudades pequeñas como esta, pero que son turísticas, pues todavía se apoya mucho de los medios tradicionales. Pero también es cierto que la tendencia de alguna manera se ha equilibrado y las marcas ya están buscando más estrategias que se inclinen también al área digital. Y bueno, hay elementos que debemos entender que es como para el marketing dentro del contexto, y debemos de tener una visión de nuestro negocio y de la solidez de nuestro negocio. Tenemos que tener una visión clara de a dónde queremos llegar antes de implementar cualquier estrategia de marketing. Entonces, en base a eso, pues, los primeros que debemos de conocer qué es lo que queremos y cómo lo queremos es tanto el director de la empresa, el dueño de la empresa, los colaboradores de las empresas, porque son los que transmiten en primera instancia la sensación o el objetivo hacia dónde vamos dirigidos. Y hablando de valores, pues, valores hacia el consumidor, pues nadie mejor para proyectarlos que nosotros mismos como parte de nuestra empresa, ¿no? Entonces, el valor realmente de la solidez, de generar mayor sensación de estabilidad en nuestro negocio, es lo que nos va a dar para que sea también un parteaguas importante. Y bueno, esperamos que el valor digital del marketing de cualquier negocio, pues, se incremente. Creo que este año, este 2020, va a ser un año en el que la tendencia va a continuar en crecimiento, porque había muchísimas empresas que todavía no se integraban a este mundo digital y que, pues, van a ser, pues, o mejorar sus técnicas y la calidad dentro del sistema, ¿no? Entonces, creemos que hay cosas que se pueden hacer de muy buena manera y prácticas. Lo que sí quisiera, antes de pasar también a una sesión de preguntas y respuestas, es, pues, platicarles rápidamente de algunas propuestas de valor de algunas marcas muy conocidas, para que ustedes tengan la idea de qué es lo que hacen diferentes marcas. Por ejemplo, iMac, su propuesta de valor es el rendimiento y el diseño, y pues significa que nada es imposible para ese tipo de diseños. Está Uber, que su propuesta de valor es tu viaje a solo un clic, usando la tecnología, y el apoyo de la propuesta de valor de ellos es el transporte en minutos con la aplicación de Uber. Entonces, ahí tienes la sensación de que cubres dos necesidades. Una es, te facilito tu viaje con solo un clic, y la segunda es, aparte, te llega rápidamente el servicio. Otra de ellas es Airbnb. Su propuesta de valor es, nuestra casa es tu casa. Y el apoyo a la propuesta de valor es, se alquilan los espacios únicos y alejados, y aléjate con anfitriones de más de 180 países para acercarte al lugar donde realmente quieres estar. Entonces, ellos también tienen una propuesta de valor interesante, en donde anteriormente, pues, no se veía. Supieron llegar de manera en publicidad, promociones y mercadeo
hacia esos clientes, prospectos que siempre llegaban y buscaban por su parte ese servicio. Entonces, pues como ellos, muchos están Netflix, que su propuesta de valor es ve películas y series cuando y en donde quieras. Yo creo que ahorita un porcentaje importante de la ciudadanía cuenta con Netflix. Y el apoyo de propuesta de valor, pues son planes muy económicos y pues funciona más como una propuesta para esparcimiento familiar. Y como ellos, pues hay muchas marcas que han sabido utilizar esas propuestas de valor y han sabido optimizar las propuestas de valor en el mercado. Creo firmemente y fielmente que si conocemos bien nuestro producto, nuestro servicio, que seguramente sí es, porque por eso somos empresarios o estamos tratando de emprender algún proyecto, porque lo estamos conociendo muy bien y sabemos y tenemos la sensibilidad del mismo, lo más importante es continuar ahora conociendo a nuestro consumidor. En base a eso vamos a generar mejores estrategias, vamos a generar mayores criterios para aplicar la mercadotecnia y vamos a generar mucha estabilidad en cuestión de nuestros ingresos. Bueno, me gustaría en este momento pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Por ahí, Noemí Hernández comenta, ¿a qué te refieres con lastimar visualmente en lo que transmites al cliente? Bueno, no sé si les ha pasado que ven una publicidad y no les gusta lo que ven. No les gusta lo que ven, o por temas de color, o porque es una publicidad muy cargada. Cargada me refiero a que hay mucho texto en la publicidad que te hace difícil identificar y definir hacia dónde vas, hacia dónde está dirigido tu enfoque de la publicidad. También es quizá algún producto que quizá tú como consumidor pues no te interesa, pero aparte puede ser grotesca la publicidad porque no la han sabido implementar de manera puntual. Hay muchas formas de que visualmente una publicidad no se nos haga atractiva. Eso depende de gustos, eso depende de diferentes cosas que nosotros como seres conscientes y humanos tenemos a bien elegir o no elegir. Y entonces, en base a eso, pues es lo que nuestro ojo clínico recibe de manera grata o no. Y es por eso que en tema de marketing y los creativos que se encargan de diseñar esto, pues lo hacen mucho más sano para la vista de los clientes, ¿no? Entonces, creo que sí es importante definirlo, sí es importante trabajarlo. Y, pues bueno, yo sí quiero cerrar esta charla comentándoles que no echen en saco roto el identificar cuáles son las bondades, los beneficios y también las oportunidades que tienen como marca para generar un mayor ingreso dentro de su empresa. Es importante decirlo porque muchas veces no las conocemos, pero si nos abocamos un poco, nos integramos y nos interesamos en ver qué es lo que realmente necesitamos como empresa, nos ayudará mucho más fácil a definir hacia dónde tenemos que voltear, hacia qué tipo de consumidor, y mejorar mucho nuestros ingresos, nuestras utilidades. Y pues yo creo que en México hay muchísimas oportunidades de crecimiento. México es uno de los países que han estado trabajando estos últimos años en mejorar la infraestructura digital, y creo fielmente que nuestros empresarios micro, pequeños y esos emprendedores que tienen en la mira hacer crecer un negocio, pues tienen muchísimas posibilidades de generar pues oportunidades de negocio. Hay que ser más activos, hay que estar actualizándonos. Es por eso la importancia de estar haciendo este tipo de apoyos en conjunto con las cámaras, en este sentido, tanto las Canacos como las Canacopes a nivel nacional, a nivel confederación, están haciendo un gran esfuerzo. De verdad, los invito a todos los que nos están viendo a que de manera puntual pues estén haciendo un acercamiento con sus cámaras más cercanas, busquen el apoyo, y como siempre lo he dicho, afiliarte a una cámara es tan caro o tan barato como tú lo creas y como tú lo utilices.
Una cámara es justamente para que te asesoren, para que te brinden apoyo y te capacites de una manera fácil, sencilla y con gente profesional. En este caso, pues, no voy a aventar el anuncio, porque la verdad es que vale la pena. Aquí en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y la región, el trabajo que está haciendo Canaco es muy bueno. Y pues si queremos también, Héctor, que ya te lo pregunto, pues, antes de despedirme, a ver si me permites también platicarles que en octubre tendremos a todos nuestros amigos de las Canacupes del país. Estamos muy orgullosos de que nos hayan tomado en cuenta. El mensaje de nuestro presidente Carlibán es de agradecimiento y de seguir haciendo la invitación a todos los que nos están viendo para que nos acompañen. Créanme que Puerto Vallarta va a ser una sede increíble, que vamos a brindarles una atención, hablando de atención y un buen servicio, y pues trataremos de estar dando lo mejor de nosotros para que así lo vean, ¿no?, en nuestro destino turístico. No, hombre, muchísimas gracias, Teresita. Sí, sabemos y estamos ya ahí ya con toda la programación de las actividades que tendremos en esos días y que estaremos recibiendo solamente a las Canacopes y también haciendo la invitación a las Canacos. Sabemos que somos cámaras hermanas y que la realidad es de que pues esa unión tiene que estar y siempre ha prevalecido, pues obviamente en la Confederación, ¿no? Gracias al liderazgo de nuestro presidente. Y pues Teresita, yo te quiero agradecer mucho el que hayas estado el día de hoy con nosotros. Sabemos que tienes un compromiso y no te preocupes. Muchísimas gracias, bendiciones. Yo aquí me quedo rápido para pasar una información para el lunes, que tenemos un evento. Muy bien, y muchísimas gracias a todos. Espero verlos pronto. Y pues un abrazo aquí desde Puerto Vallarta. Gracias a todos, presidente. Muchas gracias nuevamente. Se lo agradecemos que sigan estos espacios. Héctor, Saraí, gracias por brindarnos la oportunidad de estar aquí y pues esperamos vernos muy pronto. Gracias, Teresita. Muchas gracias, Teresita, por habernos acompañado. Sin duda fue de gran utilidad esta capacitación, grandes tips nos has dado, que sin duda para todas las empresas, y pequeñas y grandes, es de gran utilidad y, como tú lo mencionabas, para los emprendedores. Pues muchas gracias por haber estado, gracias por la invitación, de que, bueno, a todos los invitamos exactamente, que visiten el hermoso puerto de donde tú estás, Puerto Vallarta, a todos invitados que ya estamos por reactivar exactamente, ya están por reactivar y pues pronto te esperaremos nosotros y todos los que te estuvimos escuchando, te estaremos visitando prontamente. Bueno, muchas gracias. Cuídense mucho, hasta luego, bonito día. Gracias. Gracias, Teresita. Bueno, Saraí, pues bueno, nada más platicarles, invitarlos para el día lunes, que tendremos un programa que se llama Viajando por México, en el cual pues invitamos obviamente a toda la gente que nos ve, y al punto de las 4 de la tarde, donde tendremos obviamente a presidentes de cámaras y obviamente secretarios y directores de turismo, que nos van a dar una propuesta, pues obviamente con este pasaporte de descuentos en muchas sedes, ¿no? Estará la Ciudad de México, estará Puerto Vallarta, ahí con nuestro gran amigo vicepresidente de la zona sur, Javier Saldívar, Tijuana, Canacope Tijuana, obviamente tendremos también al director de Puerto Vallarta de turismo, estará también de turismo de Hidalgo. En fin, vamos a tener grandes, empezamos con este programa, que son 4 programas en los cuales intentamos reactivar, porque así lo ha decidido nuestro presidente y obviamente las vicepresidencias de turismo. Y bueno, pues estaremos ahí dándoles un tour pequeñito por todo lo que es obviamente la México, ¿no? Entonces, pues Saraí, muchísimas gracias, amiga. Te agradezco como siempre. Ricardo y obviamente a nuestro presidente, el arquitecto José Manuel López Campos. Muchísimas gracias, amiga. Estamos viendo. Muchas gracias. Es un honor contar con un vicepresidente aquí en nuestras capacitaciones, que se involucren, que nos ayudan a buscar cursos que son útiles para ustedes. Tú como comerciante, como representante de los comercios en pequeño, pues sabes las necesidades que tenemos. Agradecemos por haber aceptado esta invitación. Y bueno, nos quedamos con una pregunta, la cual estaremos pidiéndole a Teresita que nos regale la contestación directamente por el Facebook. Dice Enrique, entonces por cuestiones de tiempo se tuvo que retirar,
pero te contestará vía mensaje a través del chat, te acompañará. Y pues muchas gracias a todos los que hacen posible esta transmisión, a todo el equipo de Concanaco y al apoyo que nos dan ustedes como vicepresidentes, presidentes y a todas las cámaras que nos siguen. Gracias a ustedes, estos cursos son para ustedes y para sus empresarios. Entonces, les recomendamos siempre compartirnos, porque este es el fin de las capacitaciones, llegar a todos estos empresarios. Si tienen algún curso, alguna petición que necesitan, apenas en la mañana tuvimos contador para no contadores, eso nos los habían pedido, lo trajimos, y si tienen alguna otra, con gusto, yo sé que también Héctor nos va a apoyar trayéndonos, buscándonos ponentes, él tiene excelentes ponentes también que han transmitido por Comercio en Pequeño. Pues muchas gracias y saludos a todos. Damos por finalizado. Cuídate.